Pues hoy nos hemos venido hasta Sojuela para conocer a Miguel. Miguel Ojuel, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a tu pueblo. Tú tienes aquí un proyecto muy personal y muy especial, ¿no? Una bodega con un carácter muy propio que es Ojuel Supurado. ¿Qué es el Supurado? Pues bueno, era una tradición, ¿no? Esto parte un poco de esa forma de vida de los pueblos, de llevar las cosechas a casa para ir comiendo durante el invierno, ¿no? En esos días en los que, pues bueno, no había cosechas en el campo y había que comer de lo que había, ¿no? Entonces, quien tenía uvas, pues llevaba parte de esas uvas a las casas, las colgaba en los altos, en los pajares, en sitios ventilados, y iba comiendo de ellas durante todo el invierno. ¿Qué pasa? Que cuando llegaba ya esta época, después del invierno, las uvas estaban pasas y, bueno, lo que siempre nos han dicho que son economía de subsistencia, creo que son ejemplos de sostenibilidad, ¿no? De gente sostenible, y esas uvas pasas que cualquiera de nosotros las hubiéramos tirado, nuestros abuelos lo que hacían era aprovecharlas, las prensaban, y ese mosto súper dulce concentrado que salía de esas uvas pasas, pues las dejaban fermentar, ¿no? Las llevaban allá, además, mira, justo en el barrio de las bodegas, de Sojuela, y de ahí se salía un vino dulce, pues que bueno, que era un vino para ocasiones especiales. Pues era intentar que esta tradición no se perdiera, recuperarla, y eso, pues sin querer, dio lugar un poco pues a empezar un pequeño proyecto de, bueno, pues de poder vivir de unas viñas que tenían mis abuelos. Sí, porque en un momento de tu vida, siendo muy joven, muy muy joven, porque todavía lo eres, se te ocurre recuperar esa tradición y dedicar tu vida a ello. ¿Cómo surge todo esto? Pues no sé, ni lo sé. Al final son proyectos que son muy, muy pasionales. Y como yo digo, pues aquí cada uno venimos al mundo con un destino, ¿no? Pues el mío era recuperar el Supurado y ponerlo en valor, ¿no? Bueno, son bolas, ¿no? Que te vas metiendo y una cosa lleva a la otra. Y bueno, fue un momento bonito porque, bueno, mi padre fue el ejemplo del éxodo rural, ¿no? Tiene un pueblo, se va a la ciudad a estudiar, a trabajar, en busca de un futuro mejor, pero por complemento de renta o por romanticismo, pues lo que pasaba muchas veces las familias en La Rioja, ¿no? Que seguían subiendo al pueblo a ayudar a la familia. Entonces a mí me tocó vivir todo esto, ¿no? Llega un momento que mi padre ya tiene la vida hecha y mis abuelos son mayores. Y bueno, pues lo que empezó un poco ahí, empezando a hacer el Supurado, como un poco a lo tonto, como venga, va, voy a hacer Supurado, pues dio lugar a empezar a trabajar el campo, a trabajar las viñas, y bueno, y llegar un día a plantearme, digo, bueno, pues ¿por qué no puedo vivir de esto? Y un poco retornar al pueblo, ¿no? Y así la bola se va haciendo más grande, más grande, más grande, y nos encontramos ahora con unos vinos de muchísima calidad que se están vendiendo además en todo el mundo. Sí, pues mira, para Alemania se van. Pues también muy contento, ¿no? Al final esto es todo una bola, ¿no? Entonces al final es verdad que los vinos han ido pues cada vez un poco mejor, la gente los ha ido reconociendo, he tenido mucha ayuda, pues sobre todo de la hostelería, ¿no? Que para mí son altavoces. Siempre yo he tenido muy buena suerte en encontrar en la gastronomía gente que me ha ayudado a vender su vino en su restaurante en el día a día, a posicionarlo, y me ha ido ayudando, ¿no? Y sobre todo me ha ayudado ya no solamente a hacer Supurado, sino a hacer un poco hacia dónde vamos, ¿no? El poder ir recuperando pequeñas parcelas que estaban en sitios pues, donde siempre estaban las viñas, ¿no? Perdidas en el monte, de difícil acceso, y que se iban arrancando, y el poder empezar a poner otra vez en valor y sobre todo mantenerlas, ¿no? Mira, cuando vives, cada uno en su trabajo tiene cosas buenas y malas, pero cuando trabajas en el campo día a día con la naturaleza, es que lo sientes, ¿no? Bueno, pues háblanos ahora un poco, cuéntanos un poco de tus vinos, tus criaturas que salen de todo esto. Pues bueno, yo a día de hoy, al final, hacemos unas 15.000, 20.000 botellas, porque siempre el objetivo de estos pequeños proyectos suele ser elaborar las viñas que tú trabajas, y esas 20.000, de esos kilos hacemos unas 20.000 botellas, ¿no? Entre 15.000, 20.000 botellas según un poco el año. De las cuales pues tengo ya 11 marcas, porque voy separando mucho por parcelas, ¿no? Pues hemos visitado la zona donde todo nace y ahora vamos a donde se hace. Pues es un pequeño obrador, que lo mismo, ¿no? Todo basa de un... La base es un pajar antiguo de los abuelos en el que vas, bueno, pues construyendo las ampliaciones, ¿no? Lo mismo, como la forma tradicional de construir, ¿no? Vienes aquí y empiezas a colgar uvas, ¿no? Esto lo bonito es verlo lleno, que hay 6.000 kilos de uvas. Es un trabajo duro, ¿eh? Aquí racimo a racimo, colgadito. Laborioso. Sí.
Y eso, y aquí se pasan pues 3 meses y nada, luego además eso, para colgar 6.000 kilos de uva, pues estamos como 15 días, 10 personas. Y durante cuando se acaba el invierno, descolgarlas, prensarlas y elaborarlas como si fuera otro vino natural, otro vino normal, ¿no? Yo en todas mis elaboraciones, tanto de sucurao como vinos tintos y blancos, intento hacer elaboraciones, como se dice ahora poco, de intervenir poco. ¿Esto qué es? Pues bueno, elaboraciones que a nivel técnico son muy sencillas y en las que sea la propia uva la que vaya marcando el ritmo, ¿no?